Hola, hola. Bueno, la receta de hoy vamos a hacer queso fresco. Para este caso vamos a utilizar 3 litros de leche, ojalá fresca, y si no la tenemos fresca, en botella, pero que no sea de Tetra Pak. Vinagre blanco y sal. Esos son los ingredientes. Los instrumentos que vamos a utilizar, que necesitaremos, es un colador bien tupido y una tela de para quesos. Si no tenemos la tela para quesos, podemos usar un tul o algo que se parezca para que cuando colemos el queso no se pase. Recuerda que la leche que vamos a utilizar para esta receta debe ser leche entera, pasteurizada y que no sea de Tetra Pak. Iniciemos. En una olla grande ponemos la leche y encendemos la estufa a fuego medio alto. Y la dejamos hasta que esté a punto de hervir. ¿Cómo sabemos que está a punto de hervir? Cuando inicia a salir un poco de vapor y una pequeña espuma. Algo muy importante, mientras la leche se está calentando, se debe revolver constantemente para que ésta no se pegue al fondo de la olla. Cuando la leche esté a punto de hervir, iniciamos a agregar el vinagre. En este caso vamos a dividir en 3 etapas el vinagre. Cuando lo agregues, no puedes dejar de revolver y así se va cortando la leche. En este caso, bajamos la temperatura y revolvemos por 1 minuto. Cuando haya pasado ese minuto, vuelves a subir la temperatura a un fuego medio alto. Dejas que la leche llegue al punto de casi hervir para volver a agregar el vinagre y volver a bajar la temperatura. Este pequeño procedimiento lo repetimos una vez más para completar la tercera parte del vinagre. Cuando agregamos la tercera parte del vinagre, vemos cómo se separa el queso del suero de la leche. Una vez tengamos separados el queso del suero totalmente, apagamos la estufa y escurrimos el queso del suero hasta vaciar la olla. Una vez tengamos todo el queso en el colador, lo dejamos allí por unos 20 minutos que este escurra totalmente. Cuando hayan pasado los 20 minutos, tomamos el queso con la tela de queso y presionamos para sacarle el último suero. Personalmente, nosotros no le sacamos todo el suero para que quede un poco más jugoso. Luego pasamos el queso al tazón grande para amasarlo un poco y agregarle la sal al gusto. En este punto podemos agregarle peperoncino, eneldo, cebollín para que le demos sabores a nuestro queso, si no, lo dejamos al natural. El siguiente paso es pasar el queso al molde o en este caso en un tazón pequeño y lo que hacemos es apretarlo bastante para que cuando lo desmoldemos este salga completo. Cuando terminemos de presionarlo, lo cubrimos con papel transparente para que este no se reseque dentro de la nevera y lo dejamos toda la noche para poderlo desmoldar la mañana siguiente.